Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí un gusto saludarlos, Roberto Flores de Tijuana. Pues fíjense que estaba aquí en casa de mi padre el día viernes, aproximadamente a las 5:15, cuando escucho 9 detonaciones de arma de fuego muy cerca de aquí de la casa de mi padre. En lo que me puse yo mis tenis, porque me los había quitado para descansar, salgo y ese enfrente, en un negocio donde arreglan radiadores y bufles, donde veo un grupo de gente, pero pues se ven como muy quitados de la pena. O sea, los disparos fueron tremendos. Yo alcancé a contar 9. Pero inmediatamente cuando vuelvo a entrar a la casa, escucho ya un movimiento policíaco. Es cuando salgo con la cámara y empiezo pues a filmar lo que ustedes están viendo. Como usted podrá notar, aquí lo preocupante es que pues es muy temprano, ya la delincuencia pues no se toca el corazón a hacerlo pues a de noche o cuando no hay tanto tráfico de víctimas, ¿verdad? De gente inocente. Usted se podrá notar que había familias que iban caminando, niños en bicicleta, personas adultas, se ven jovencitas que van saliendo de la secundaria y van caminando sobre la acera y pues no, ellos no supieron qué pasó. Cosa preocupante, y le digo porque el tirador, ¿verdad? De esta persona que al parecer llega una persona ahí al taller a arreglar una motocicleta y en lo que espera alguien por ahí lo ubica, alguien con quien ya tiene problemas, ¿verdad? Y lo estuvieron cazando hasta que decidieron ahí mismo ultimarlo. Se sabe que llegaron en un Honda gris, y por ahí baja una persona joven, ¿verdad? Y a quemarropa, ¿verdad? Ahí dentro del taller pues le da la descarga completa de 9 tiros, pero solamente logra impactar 5. Este muchacho se tira al suelo y empieza como a revolcarse para poder de alguna manera evitar los disparos, y pues logra que casi todos se los den en el brazo, por lo que salvó su vida. Fíjense nada más, volvieron a ser este tipo. De modo que le digo, es preocupante la situación. Ya Rosarito pues dejó de ser un lugar pues pacífico. Ahora estamos viendo pues ya que pues la delincuencia está sobrepasando estas cosas. Y ya en un área pues donde es residencial, donde hay comercio, donde hay familias, pues ya no se puede estar tranquilo. A la familia esta, pues los conocemos, los dueños del taller mecánico, ¿verdad? Los señores Palomino. Y pues es una familia completa, ¿verdad? Padre e hijos trabajan ahí, son muy chambeadores. Y le digo, o sea, perjudicando también pues al pequeño comercio, ¿verdad? Lo que es pues estas personas, personas que son pues de alguna manera prestadores de servicios y que ya la delincuencia pues no respeta, ¿no? Y donde sea ellos llegan a pues ajustar sus cuentas. Y lo preocupante es que pues el tirador pues era muy malo para utilizar el arma, imagínense, ¿verdad? De 9 tiros logra impactar a quemarropa nada más 5, ¿verdad? Pues no estamos hablando de una persona que sepa muy bien de que sea pues un sicario experimentado, por lo que preocupa que habiendo tantas personas inocentes ahí no le haya tocado una víctima por ahí.
Usted se da cuenta que pues, la policía municipal llegó inmediatamente, una cosa que hay que recalcar, llegó inmediatamente la policía. Por ahí ya luego se ve pues, que llegan ministeriales también, ¿verdad? Del grupo de posiblemente de homicidios, ¿verdad? Y en lo que sí se tardaron una eternidad fue pues la benemérita Cruz Roja, ¿verdad? Hizo arribo ya un poquito tarde, pero pues bueno, afortunadamente llegaron para poder estabilizar a la persona. Y como le digo, ¿verdad? Es un muchacho joven, al parecer de 33 años aproximadamente, la víctima, y quedó pues tendido ahí en el suelo, ¿verdad? Mientras había gente ahí que trataban de animarlo para que pues no se durmiera. Y pues le digo, tuvo tremenda suerte que parece que volvió a nacer. De modo que este es el informe, esto fue el viernes, ¿verdad? El viernes 7, ¿verdad? De este año en curso. Y fue aproximadamente a las 5 como con 15, ¿verdad? 5 con 15 de la tarde. De modo que pues hay que estar con mucho cuidado. Un saludo de su amigo Roberto Flores desde Rosarito por esta nota. Hasta pronto.